Qué show, fam. ¿Cómo andamos? Pues andamos ahorita en la playita, estamos en Cozumel. Venimos a bucear, la primera vez que buceo en mi vida y es una locura. Venimos ahorita terminando la primera sesión del día de hoy, hicimos 50 minutos. Acá está atrás todo el mundo. Andan por allá platicando, preparándose. Me tengo que cerrar un poquito la cámara porque hace mucho viento y estamos en camino al segundo lugar donde vamos a bucear. Pero neta, es una locura lo que te encuentras debajo del agua. Está precioso, es un lugar mágico. A veces me pregunto todo lo que no sabemos que puede existir. Y ahorita pasamos por unos lugares. Haz de cuenta una pared de corales preciosa, pero había un espacio así que se veía un abismo. O sea, se veía oscuro. Hombre, sí me dio miedito. Pero fue una sensación increíble. O sea, respirar debajo del agua al principio es como que una especie como de shock, porque pues, o sea, está haciendo algo que jamás hubieras pensado hacer. Y pues no sé, está súper interesante. Neta, yo creo que es una actividad así muy zen. Es una actividad que nos está gustando muchísimo. Es como que encontrarle cariño a algo. Todo lo que sucede debajo del agua es algo que no tienes ni idea. O sea, ni idea de lo que realmente está sucediendo debajo de nosotros. Y es como que vas de, literalmente estás de turista en un mundo totalmente desconocido. Está muy perro, sinceramente, está muy perro. O sea, primero tuvimos que hacer una certificación de aguas abiertas. Y después de la certificación de aguas abiertas, pues bueno, ya estamos aquí en Cozumel para hacer la certificación de buceo. Son 4 buceos para que te den la certificación. Ahorita estamos en todo ese proceso, pero uf, está súper divertido, súper padre. Lo recomiendo totalmente a todos ustedes. Digo, sé que no es para todos, pero es una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, ahorita ya nos unimos con el otro equipo, con el otro crew. Nos dividimos en 2. Allá están unos y aquí estamos nosotros. Y ahorita ya estamos preparando todo para irnos a la segunda sesión de buceo. Está muy padre, la neta. O sea, aparte el ambiente aquí está muy chido. Este es mi equipo. Es el primer tanque con el que buceamos. Ya lo cambiamos, está todo bien. Todo lo que aprendimos en el curso de aguas abiertas, perfecto. Son mis aletas, mi visor, todo chilo, todo cool. Cada tanque tiene aproximadamente 3000 PSI, que es el aire que nosotros estamos respirando, y yo creo que es suficiente con 50 minutos. O sea, más o menos terminamos con entre 600 y 700 de aire. No es oxígeno, es algo muy importante que tienen que ustedes saber. Lo que están dentro de estos tanques no es oxígeno. El oxígeno a cierta profundidad es tóxico, entonces es como una mezcla así de gases y todo. Se llama nitrox, y eso es lo que nos ayuda a respirar. El aire es súper seco, muy muy seco, entonces sí te deshidrata más. Bueno, el aire es súper, súper seco. Entonces, haz de cuenta, estás respirando, se te saca mucho la garganta. Pero, pues, de alguna otra manera, o sea, estás tranquilo, estás a gusto, estás debajo del agua respirando. Siempre tienes que mantener como una respiración así muy, muy tranquila. Evitar hacer como esfuerzos de más, porque entre más esfuerzo y más movimiento, pues, utilizas más aire. Entonces, tienes que siempre tener, pues, la máxima reserva de aire posible. Está muy interesante toda esta actividad, la neta. Está muy, muy interesante. Les recomiendo que lo hagan por lo menos algún día de sus vidas. Y nada, este es el segundo día que buceamos. El primer día la verdad es que no grabé mucho. Más bien, no quise bloguear porque si no pones atención a las indicaciones puede ser peligroso. Ahorita ya me siento como que con más confianza para seguir grabando, para bucear, como que ya todo ya lo tengo, pues ya como que muy calculado, muy en la mente. Y pues no sé, ahorita como que me animé ya a bloguear un poquito con ustedes y traerlos en esta aventura. Neta, ahorita les voy a enseñar unos cuantos clips, videitos que tomé debajo del agua para que ustedes sientan que están conmigo buceando, porque es una locura lo que te puedes encontrar. Y bueno, vamos a empezar. Adiós. Les quiero presentar nomás rapidito a alguien que me encontré aquí en Cozumel. Chidísima persona. Mamarre. ¿Qué tranza? ¿Qué onda, Facundo? ¿Cómo vas? Estoy preparando mi equipo porque siempre soy el último que lo tiene listo, güey. Es como la prepa. Siempre soy el güey que no hizo la tarea. Y ya todos esperándome y yo ahí, espérenme. No, chidísima persona. Neta, un placer conocerte, brother. Igualmente, espero que hayas aprendido todo lo bueno que tengo que enseñarte. Pero si nos preparamos el motor, el viento nos lleva contra la playa. Unos cuantos snacks. Entre buceo y buceo nos dan unos cuantos snacks para recuperar energías.
Andamos aquí con mi tocayo de rango extendido, venimos a bucear con ellos. ¿Cómo me he visto, brother? Que la gente sepa cómo me viste en la excelente, primera vez. Excelente, buena flotabilidad. ¿Qué tanto de vida? ¿Te gustó? Está muy, muy perro lo que le estaba diciendo, que lo que encuentras debajo del mar es increíble. Una locura, de verdad. Y la verdad, lo que vimos solo fue una probadita. En Cozumel te da para ver muchas cosas. Pregunta, pregunta importante. ¿Cuánto realmente nosotros conocemos de lo que está debajo del agua? Nada, hablamos de 1 o 2%. ¿1 o 2%? Sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es superficialmente. Podemos bajar poquito, pero más, ganando más profundidad, hay vida que desconocemos completamente. O sea, tenemos un 98% que no sabemos de lo que hay en las profundidades. Sí, de hecho conocemos, bueno, el ser humano conoce más hacia el espacio que hacia el fondo marino. Chínguense eso. Brother, muchas gracias. Ah, no, de qué. Ahorita nos vemos en la segunda sesión de buceo. Así es. A bucear, chicos, a bucear. Estos brothers son súper buena onda. Si quieren venir a bucear, neta, háganlo con ellos. Rango extendido. Es súper profesional, tienen todo súper listo. Y pues, no sé, como que sientes más seguro con gente que ya tiene mucha experiencia. Vean el colorcito del agua. No sé si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Vean ese azul o verde o no sé qué rollo, pero vean ese color. Y hoy nos tocó día bueno. Bueno, nos tocó un día bastante bueno. Ayer estaba lloviendo muchísimo. Estábamos con una especie de ciclón por acá. De hecho, cuando ves en la app del clima, estaba pronosticado para que estuviera lloviendo todos los días. Y neta, hoy salió el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Lindísimo el día para bucear. Lindísimo. ¡Ufa! ¡Partner! ¿Qué ole, Cas? ¿Qué onda, Ale? ¡Vamos, partner! Vamos bien, todo bien, la segunda, ¿lista? Buenísima, para la segunda, listísima, ahora vamos con la otra lancha, más gente, chan, 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 bueno, bueno. Cas es mi partner debajo del agua, nos tocó hacer la certificación de aguas abiertas juntos, entonces tenemos que estar siempre en pareja. Y todo bien, ahorita cero accidentes, todo muy bien, gracias a Dios. De 4 sesiones de buceo, 3 perfectas, nos falta una más. Última y nos vamos. Un del agua. De hecho, dato súper interesante, entre buceo y buceo tenemos que darnos mínimo una hora de descanso porque acumulamos muchos, muchos gases, nitrógeno, y tenemos que hacer una, no desintoxicación, pero sacar todos los gases, porque debajo del agua, cuando estamos inhalando directamente al tanque, pues puede haber un problema, ¿no? Entonces, entre buceo y buceo, una hora de estar en superficie o cierto tiempo específico para poder bucear, que no haya ningún problema de descompensación. Y también algo súper interesante es de que después de tu última sesión de buceo no podemos tomar un avión en menos de 24 horas, porque precisamente como los gases allá arriba, a la altura en la que están viajando los aviones, se expande. Entonces, si no liberamos todos los gases que acumulamos debajo del agua, puede haber también una complicación dentro de nosotros. Es súper interesante, la neta, todo el tema del buceo. No nomás es hundirte, no nomás es nadar, chalala, con el tanque de aire, sino hay mucha física y son cosas e indicaciones que realmente te pueden salvar la vida. Y algún detallito que no pongas atención, un detallito que en realidad, pues no le pongas, vaya, pues el cuidado suficiente, pues sí puedes tener repercusiones y puedes tener daños bastante graves. Entonces siempre hay que estar súper atento. De hecho, por eso no quise grabar en las primeras sesiones, porque creo que es importante primero yo mantenerme sano, y ya una vez que ya domino un poquito más esto, que ya lo tengo un poquito más como que vaya, ya que esté más familiarizado con todo lo que estoy haciendo, bueno, ya puedo sacar la cámara, ya puedo estar un poquito más distraído en las tomas, en bloguear y divertirme, ¿no? También al mismo tiempo, que también es súper importante. Pero bueno, fam, hasta ahorita todo por hoy. Estamos ya a punto de salir en el segundo spot para bucear, a ver qué nos encontramos debajo del agua. Y pues vámonos, vámonos.
terminamos las 4 sesiones de buceo en 2 días. Llegamos ya al muelle, empezamos a coger las cosas, irnos, una comidita antes y fuga. Creo que todo bien, no se olvida nada. Todo chido, mi equipo, lo voy a extrañar. Y vámonos. Gracias. Guapa. Todos contentos, todos felices, porque terminamos sanos y salvos, que es lo más importante. Bueno, ahora sí, vámonos. Resumen, qué experiencia tan más bonita. Primera vez en la vida buceando, jamás pensé que lo fuéramos a hacer tan bien, partner. ¡Rispa! Sanos y salvos, que es lo más importante. Y nos divertimos. Y nos divertimos un buen, es correcto. Nunca pensé que fuera a bucear, neta, qué bonita experiencia. Lo repito, a toda la gente que quiera hacer algo diferente, neta, bucear es la actividad que están buscando. Qué bonito lugar, Cozumel. Gracias por la magia que nos acabas de compartir, lo que tienes debajo del agua y todo el mundo submarino que tienes. Una locura, una belleza, un lugar mágico de verdad. Lo bueno que el muelle donde estamos, donde salimos, está justamente enfrentito del hotel. Así que ahorita a descansar, a comer, o nos cambiamos y luego comemos, la verdad no sé, pero qué día y qué viaje. Gracias a Dios estuvo bien, que es lo más importante. Sanos y salvos, porque mis papás, mi familia, Anto, mis cuñadas estaban medio preocupadas porque pues es peligroso al final de cuentas. Si no sigues indicaciones, sí está peligrosón, pero para eso son los cursos, para eso es la certificación, para que sepas qué hacer en todo momento, que todo esté bajo control en cualquier circunstancia de crisis o dificultades, que sepas perfectamente qué es lo que tienes que hacer para evitar entrar como en pánico. Y la última opción que tienes debajo del agua es querer salir a la superficie. Es lo último que debes de hacer. Todo lo que tienes en ti, o sea, en tu equipo, en el chaleco, en todo, o sea, es todo lo que necesitas para resolver cualquier situación que estés pasando debajo. Y si no, puedes acudir obviamente a tus compañeros. Hay señales debajo del agua, hay señas muy importantes que debes de aprender. Y por supuesto, siempre acompañado. Bucear es peligroso, es una actividad súper bonita, pero sí tiene su peligro. Bueno, sí, Wundy Fam, que es hora de comer, que tengo mucha hambre. Uf, y aparte, demasiada sed, como dice el travieso, sed de la peligrosa. Vámonos. No, neta, saliendo de bucear, sí termina así como que con demasiada sed, mucha, mucha sed. Pues bueno, una palomita más. Checklist, algo que en realidad no tenía yo contemplado hacer, pero ahora ya estoy certificado para bucear. Ya soy buzo caperuso y fue una experiencia increíble. Un consejo para todos ustedes, porque esta experiencia para mí, o sea, ni siquiera la había contemplado. Aproveché esta oportunidad y creo que lo que les puedo decir es que se mantengan abiertos a nuevas oportunidades, nuevas experiencias, porque eso es lo que le da un toque chido a tu vida. Y bueno, hoy pues vean lo que viví, vean lo que experimenté, vean lo chido que me la pasé. Descubrí una actividad mágica, la neta, y creo que de eso se trata la vida, de descubrir nuevas sensaciones, y esto definitivamente fue algo totalmente diferente. Bueno, mi fam, nos vemos en la próxima aventura. No sé hacia dónde nos va a llevar este espíritu aventurero, pero donde sea que hayamos y vayamos a ir, que sigamos con ese espíritu de seguir viviendo al máximo. Hasta luego, fam, nos vemos. ¡Woo!